En el video del día de hoy hablamos y conocemos un poco más acerca de este sistema operativo de origen alemán, Q4OS. Vámonos con esa intro y comencemos. Y pues como siempre sean muy bienvenidos a un nuevo video donde hablamos un poco más acerca de los sistemas operativos. Quería realizar este clase de videos así, hablar un poco más acerca de las novedades de ciertas distribuciones de Linux. Y toca turno hablar de uno que es de origen alemán. Bueno, y para quien los desconocen totalmente, Q4OS es una distribución de Linux alemana basada en Debian de código abierto, con una interfaz ligera y amigable con el usuario que es novato. Ofrece un entorno de escritorio llamado Trinity, y bueno, también es conocido como DDE Trinity Desktop Environment, similar a lo que es Windows XP. Se dice que es casi un clon de lo que es un Windows XP y Windows 7 directamente. Básicamente se enfoca en la estabilidad, la seguridad, la velocidad y la confiabilidad a largo plazo. Vamos a hablar todo esto de manera expresa y concisa porque Q4OS, su última versión, pues es la 3.8, y bueno, entre sus principales novedades ya cabe destacar que introdujo una transición de la base de datos del paquete Debian 10 Buster, junto con todas sus mejoras ofrecidas, de las cuales vienen con un mejor soporte de interfaz de firmware extensible y unificada, básicamente en el UEFI, y también viene con seguridad mejorada Aftermath para restringir las capacidades de los programas mediante la definición de perfiles por programa, ahora ya está habilitado por defecto, así como el nuevo y mejorado sistema de impresiones llamado QUTS por sus siglas. Con este nuevo modelo de impresión sin controlador podrá imprimir en las impresoras más modernas sin necesidad de controladores de impresora. Bueno, ya hablando un poco acerca de los escritorios de Q4OS que ya están actualizados, bueno, ya actualmente, como dicho, con la 3.8 llega el escritorio KDE Plasma 5.14, y bueno, en esta nueva versión de KDE Plasma se detectan las nuevas funciones, incluyendo lo que es un widget de configuración de pantalla para la gestión de pantalla durante las presentaciones. La forma en que los usuarios cambien entre su monitor principal y uno secundario ahora se verá más suave en el KDE Plasma 5.14, que finalmente pues brinda un soporte para importar archivos encriptados, se extiende desde una bóveda de Plasma, algo un poco más elegante. Y bueno, también cabe decirlo, hay que destacarlo, tiene compatibilidad con LibreOffice para el administrador de tareas, el cambio de usuarios de pantalla de bloqueo para una mejor seguridad. Una característica importante de esta distribución de origen alemana Q4OS es la capacidad de entornos KDE Plasma y Trinity para coexistir cuando se instalen simultáneamente. Y hay que destacarlo también con la versión Q4OS 3.8, que es la estable, lleva por nombre de código Centaurus. Y bueno, ¿y por qué esto? Pues se trata de una versión que está totalmente a largo plazo y estará soportada durante al menos 5 años con parches de seguridad y actualizaciones por parte del software. Y si quieres enterarte de más y más novedades acerca de esta distribución de Linux, he realizado un post ahí en mi página web donde hablo más acerca de este sistema de origen alemán. También te dejo el enlace si lo quieres obtener abajo ahí en la descripción. Yo como siempre me despido, recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanilla para que lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Más de tutos fuera, peace out.